Vamos a mandarles también saludos a Iván, el oso polar, que está cumpliendo años este día también. Y pues bueno, muchas felicidades al oso, donde quiera que nos esté sintonizando. Y ahora sí, seguimos con las rolas. A ver, Arturo, ¿con cuál te vas a arrancar esta tarde? Pues antes que nada, aquí me acaba de llegar un mensaje. Un saludo para el señor Fernando del Asilo, que nos está escuchando en este momento. Órale. Un buen conocedor del rock y de todo este rollo. Esto. Está esta rola aquí para el, que la disfrute aquí el señor Fernando. Yeah!
ver, tenemos mensajes. Claro que sí, tenemos mensajes de este lado. Dice mucho verbo y poco toqui. ¿Cómo no sé? No entendí nada. Saludos ahora. A Francisco. Saludos a Francisco Arias, ex integrante de la banda Pobre, chida música, dice. Bueno, pues ya estamos, ahí están los saludos, los mensajes que llegaron. Ah, pues está chido, seguimos aquí en el cotorreo con la banda Matlacihuatl. No, pues está con este tema que se echaron, y los otros también, que no sé ni cómo se llaman, pero bueno. El punto es que está chido su ritmo, está chido el estilo. Órale, pues, también saludos para el gelatinero que vaya abajo. A ver, qué gelatinero. Vamos, compañeros, vamos, ¿qué tienes por ahí? Bueno, pues sí, aquí estamos cotorreando, la bien chido, y pues bueno, ahora sí estamos descubriendo el talento de Matlacihuatl. Ahora sí creo que esta época pues se les va a venir muy buena, ahora sí. Y pues bueno, ya ahora sí un consejo, hubieran vestido una muchacha de blanco ahí para que se pusiera a bailar como la Matlacihuatl, ahí como si fuera una bailarina del grupo, ¿no? Y pues bueno. Bueno, creo que sí nos hace falta una bailarina, ¿no? Sí, no, así, vestido de Matlacihuatl, así que estuviera ahí bailando, ¿no? Y pues bueno, ahora ¿con qué rola nos vamos, amigo Arturo? Bueno, pues vamos a continuar con otras rolas. Bueno, espérame que... Antes que nada, quiero mandar un saludo a mi carnal Daniel, que nos escucha en el DF. Es el autor de algunas letras de las cuales... tocamos aquí con la banda Matlacihuatl. Vamos a tocar una rola de... A ver. Otro mensaje, ver. Bueno, pues Sofi le manda saludos a la banda Matlacihuatl, que tiene muy buenas rolas, dice, está diciendo la compañera ahí la amiga Sofi. Y pues bueno, qué bueno que les esté gustando a todos los del público acá presente, ahora sí, y a todos los que nos están sintonizando en su casita. Y pues ahora sí, Raciela, ¿con qué nos vamos? Pues vamos a continuar. Antes que nada quiero mandar un saludo al Camaleón, que nos está escuchando, el Camaleón, a toda la banda. Un saludo al Tintán también, que nos escucha en algún lugar del mundo. Presentar una rola. Nombrada aquí, escrita aquí por nuestro amigo Tom. Nada más que por circunstancias del tiempo, no nos dio tiempo ahora sí formarla muy bien. Y así es que será para la otra ocasión. Una rola que va dedicada a una banda que existió aquí en Miahuatlán, llamada La Legión, que está pendiente. ¿Ok? Pues bueno, vamos a continuar con una rola, vamos a tocar algo de blues, de una banda representativa del blues mexicano. Esta banda es Real de 14, esa canción es muy conocida, es Azul. ¿Ok? Esperemos que les guste. Bueno, pues nos vamos con este tema que se llama Azul y pues regresamos.
aquí en el chat. Dice: saludos desde el estado de México, Ecatepec. Un saludo, dice, desde Ecatepum, zona urbana leal al rock nacional, para la Matlacihuat. Un saludo. Órale. Allá del estado de México, de Ecatepec. Órale. Ya oyeron, chavos, les mandan saludos desde Ecatepec, estado de México. Así. Bueno, pues ahora díganos ustedes, ¿cuándo van a presentarse así en vivo, así para toda la banda? A ver qué fechas tienen. Bueno, la próxima tocada que vamos a tener aquí en Miahuatlán es con la banda Funeral, que aquí la organiza nuestro amigo El Trans. Creo que es el próximo mes, en septiembre, finales de septiembre. Y también vamos a estar con Specimen en octubre, me parece, con Specimen allá en Oaxaca. Órale. Acapulalpa también, vamos a estar en el mes de septiembre, en las fiestas patrias. Vamos a estar tocando allá en la Sierra Norte. Órale, por ahí van a estar entonces. Ya saben, chavos, descuélguense desde Miahuatlán, de Porfirio Díaz, allá a escuchar y apoyar a los de la banda Matlacihuat, allá donde van a andar. Y pues bueno, ahora Tirano, ¿no tienes nada que preguntar? A ver, claro que sí, hay muchas preguntas aquí para los... No, ¿qué pasó? ¿Se oye? Sí. Claro que sí, bueno, hay preguntas para los chavos aquí de la banda Matlacihuat. A ver, ¿quiénes me quieren pasar una novia por ahí? ¡Ah, la mierda! Aquí en el barrio Vaquerita existe una chava muy guapa. A ver. Se llama La Martina, no sé si la conozcas. ¿No? Mejor nos vamos con otra cosa, ¿no? A ver, no es cierto, chavos, a ver. Con respeto, para La Martina ya. La Vaquerita. No tendrás ahí tus cositas por ahí, ¿verdad? A ver, no es cierto, chavos. A ver, la edad de los chavos ahí de Matlacihuat. Porque eso no se puede decir, cabrón. Porque pues yo me imagino que las chavas ya han de estar interesadas. Ya. Así. Pues por lo que me contaron, sí, ya está. Bueno, 18. Ah, 18, 81, ¿no? Órale, el más viejo, 81, pues dice. 21 años. ¿21? ¿El de qué? ¿De la batería, de la guitarra o de qué? Bajista, 21. 15. ¿Tan? Puros pubertos aquí. Puros pubertos. El más chamacón, pero el más chamacón es el del sonido, el técnico de sonido. Aquí nuestro maestro Adolfo está por cumplir los 16 años. ¡Árale! Próximamente. Qué casualidad, ¿no? Hombre, pues. Bueno, pues ahí, si no quieren, pues ni modo. Ahí las chavas luego les van a preguntar, ¿verdad? Bueno, pues nos vamos con otro rollo, a ver qué onda, qué tenemos por ahí, qué otro tema, compañero Tom, a ver. Pues vamos a continuar. ¿Qué tema tiene aquí Raciel para Tom? Soleil Radio Sin Barreras. Pues, sí, aquí estoy viendo a un camarada de años también, a Nicandro.